mesmo com meus medos, avanço com toda ousadia, sentindo não timidez. Meus sentimentos não vão me impedir de alcançar o céu. E sem olhar pra trás, vou confiar em Cristo e vou sair. A rua é a cura. Bienvenido una vez más a la reunión ministerial, donde el río de la gracia, la palabra que es vida, la palabra que es espíritu, viene hoy a inundar nuestro ser. Por eso damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos nuevamente esta noche para ser edificados con vida, con amor, porque por eso el Señor nos está hablando los escritos de Juan, palabra, vida y edificación. Aleluya, amados hermanos, gloria al Señor, por eso vamos a tener allí un espíritu dispuesto, vamos a tener un corazón abierto a todo lo que el Señor nos va a dar en esta noche, para que esta palabra de vida, esta palabra venga cada día a llevarnos a hacer la voluntad del Señor. Entonces, el Señor nos está hablando el tema general que es palabra, vida y edificación. Palabra, vida y edificación. Y el tema de esta semana es la serpiente de bronce. Los versículos principales es Juan 3, del 9 al 21. Vamos a encabezar esta reunión en el Señor. Vamos a tomar el hermano que está al lado. Vamos a orar para que sea el Señor quien nos hable en esta noche. Sea el Espíritu fluyendo a través de la palabra. Venga como ese río, como esa agua de vida a saciar todo nuestro ser, ¿verdad? A inundar todo nuestro ser. Entonces vamos a tomar el hermano que está ahí al lado. Aleluya. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor, porque sus palabras, Señor, son espíritu, Señor, y son vida. Gracias, Señor, porque su palabra, Señor, es esa agua, Señor, que corre, Señor, en medio de nosotros, Señor, para producir la vida, para producir la edificación, Señor, para llevarnos a hacer su voluntad. Gracias, Señor Jesús. De verdad, llévenos, Señor, a que esta noche podamos darle libertad a nuestro espíritu. Por eso nos vaciamos de todo lo natural, de todo concepto, de todo conocimiento humano, porque queremos que esta palabra venga como novedad de vida a cada uno de nosotros. Cada día, Señor, con una visión, Señor, de seguir el Espíritu, seguir el viento, Señor, porque el Espíritu, Señor, nace donde Él quiere. No sabemos de dónde viene ni hacia dónde va. Señor, por eso llévenos a hacer eso que nacen de lo alto, Señor, pero también eso que hoy siguen al Espíritu. Gracias, Señor Jesús. Lo alabamos, lo bendecimos, Señor. Señor, hablen esta noche a través de cada uno de los profetas. Aleluya. Amén. Aleluya, hermano. El Señor comenzaba hablando de Nicodemo. Nicodemo era uno de los fariseos principales del Sanedrín, decía el Señor allí. Y él sabía de que Jesús tenía algo que él no tenía. Dice allí que los fariseos eran alguien que no miraban a Jesús con buenos ojos. Y este fariseo, Nicodemo, él fue al Señor en secreto. Dice que él fue de noche, ¿cierto? Y él fue a buscar algo que el Señor le podía dar a él. Algo que él necesitaba, ¿verdad? Para él cada día lograr ese tope, ¿verdad? En la sociedad,
porque él en la parte humana dice que él fue parte, el padrón humano fue muy elevado de parte de Nicodemo. Entonces el Señor nos llevaba aquí a Juan 3, donde él nos hablaba de este fariseo Nicodemo, que fue en secreto a Jesús. Y el Señor, vamos a buscar, amados hermanos, en nuestra Biblia, en Juan 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces vemos ahí, hermano, que Nicodemo había alcanzado el tope de la sociedad, ¿verdad? El tope humano. Dice que representaba todo lo mejor que había entre los hombres. Tenía un buen padrón moral, un muy buen padrón ético, ¿verdad? Y era una persona muy respetada, ¿cierto? Entre el pueblo de Israel. Y él vio en Jesús a alguien mucho menor que él, ¿cierto? Probablemente Jesús tenía un poco más de 30 años, decía el Señor allí. Y Nicodemo tenía aproximadamente unos 60 años. Dice, él vino a buscar a Jesús con humildad. Y dice que el Señor le dio una respuesta a él y él quedó sorprendido con esa respuesta. El Señor le respondió a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este nacer de nuevo, este nacimiento aquí de nuevo habla de nacer de lo alto. Aleluya, este nacer de nuevo que el Señor en la respuesta que le da a Nicodemo es nacer de lo alto. Y dice allí el versículo 4, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces vemos allí que Nicodemo sabía que era imposible que un hombre volviera a nacer nuevamente por segunda vez en el vientre de su madre. ¿Cierto? Aún si Nicodemo volviera a nacer nuevamente del vientre de su madre, él no podía ser mejor hombre. ¿Cierto? Nos decía el Señor allí, si eso era lo que él buscaba, ¿verdad? Entonces, pero él reconocía de que era imposible de que el hombre nuevamente volviese a entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer. Pero siendo así, él, hermano, no podía ser mejor hombre. Decía aquí el versículo 5, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira, el que no naciere del agua y del espíritu. Dice allí pues gran parte de los estudiosos de la Biblia que este nacer del agua del Espíritu habla del bautismo de Juan el Bautista, donde él le daba allí, hermano, muerte a la vieja creación, muerte al viejo hombre. Y el nacimiento del Espíritu habla allí pues del bautismo de Jesús, porque Juan el Bautista decía, yo bautizo en agua, pero el que viene después de mí, él bautizará en Espíritu. Señor Jesús. Hermanos, y el Señor decía aquí de que este nacimiento, hermano, del agua, decía el Señor allí, hermano, es el nacimiento, hermano, de la vida, es el nacimiento del Espíritu. Por eso el Señor lo llevaba a Juan 4. El Señor, la mujer samaritana, le dijo que si bebiere de esa agua, ella volvería a tener sed, pero si bebiere del agua que yo te daré, no tendrá sed jamás. Eso habla de que hoy el hombre quiere obtener su satisfacción, hermano, con cosas terrenales. Y el hombre no puede ser, hermano, no puede satisfacer, hermano, aquí humanamente no se puede satisfacer con las cosas terrenales, ¿verdad? Muchas cosas terrenales. Hermano, el hombre solo se puede satisfacer es por medio del Espíritu, es por medio del Señor mismo, hermano, que está hoy en cada uno de nosotros. Y el Señor hablaba en Juan 7, 37, 39, dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán río de agua de vida. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hoy, hermano, qué es lo que hoy satisface al hombre? Es el Espíritu, es ese río de agua de vida. Aleluya, es eso que hemos nacido de lo alto, que hemos creído, hermano, en el Señor, en su obra redentora. Hemos nacido del Espíritu, hemos nacido del agua. Aleluya, ese es el nacimiento que el Señor habla allí. Y el Señor también nos llevaba, hermanos, a Juan 19, 34, dice que Juan estaba cerca de la cruz cuando el Señor fue crucificado y dice que de su costado salió sangre y agua. Aleluya, la sangre, hermano, es para la redención de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados y el agua, hermano, es la vida del Señor. El agua es la vida del Señor que está en cada uno de nosotros. Ese es el agua.
Allí se engendró la iglesia, allí germinó la iglesia, allí nació la iglesia. Dice que del costado del Señor salió sangre y agua, quiere decir que de allí salió la vida de Dios, salió la iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Gloria, hermanos. Pero no vemos allí, hermano, que los escritos de Juan nos habla allí, hermano, de que esta agua, ¿verdad? Esta agua no es, como decían allí estos estudiosos de la Biblia que hablaba del bautismo de Juan. Esta agua, hermanos, como el Señor nos ha hablado en el Evangelio de Juan, esta agua habla de la palabra del Señor. Aleluya, porque esta agua habla de la palabra del Señor. Por eso dice, hermanos, en Juan 6:63 dice que las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Aleluya, porque las palabras que el Señor nos ha hablado son espíritu y son vida. Entonces, amados hermanos, ¿qué es el agua? El agua es la palabra. Aleluya, es la palabra, hermano, que es palabra, es espíritu y a la vez es vida. Aleluya. ¿Y qué es lo que el Señor quiere hoy en su iglesia? ¿Qué es lo que el Señor hace toda la semana? Inclusive, hermano, hoy disfrutando la palabra ministerial, cuando disfrutamos la palabra del Señor todas las semanas, cuando Él nos habla, ¿qué sucede, hermano? Dice que la vida fluye. Aleluya, porque la palabra, el agua, corre en medio de nosotros, recorre en medio de nosotros. Dice que la palabra fluye y entre más la palabra fluye, aleluya, gloria al Señor, dice que produce más vida. Entre la palabra más fluye, más vida va a producir en medio de nosotros. Entonces, aleluya, hermano, gloria al Señor, porque las palabras que el Señor ha hablado son espíritu y son vida. Esta agua que decían allí estos estudiosos que era el bautismo de Juan el Bautista, no es, hermano, como ellos dicen, es como hoy, hermano, el Señor nos está hablando a través de Juan. Hermano, que la palabra, hermano, es el agua que hoy recorre en medio de nosotros. Es la palabra que hoy recorre en medio de nosotros, hermano, para que la vida, hermano, esté en abundancia en nosotros. Para que esa vida cada día, hermano, se aumente en nosotros, nos renueve y nos haga cada día nuevos en el Señor. Aleluya, hermano, gloria al Señor por la palabra. Aleluya, gloria al Señor. Oh, Señor Jesús, por eso el Señor nos dice que sale la palabra. Aleluya, produce la vida. Hermano, pero esto va a dar un resultado final. Viene la edificación de la iglesia. Esto va a dar un resultado final que es la edificación de la iglesia. Por eso el Evangelio de Juan, hermanos, en esta era, en estos tiempos finales, en estos días, nos está diciendo que es palabra, vida y edificación. Aleluya, gloria al Señor. Oh, Señor Jesús. Aleluya, dice, no hay como perfeccionarse un hombre. Dice, ¿verdad? Dice allí, mejor así. Nicodemo tuvo una enseñanza que lo haría mejor. Pronto Nicodemo fue al Señor a buscar una enseñanza, ¿verdad? Que lo haría mejor, ¿verdad? Él no podía ver, hermano, de que necesitamos ese nuevo nacimiento, nacer del agua, nacer del Espíritu, nacer de la vida del Señor. ¿Qué, hermano? ¿Qué es lo que nos lleva, hermano, a ser conformado? ¿Qué es lo que nos lleva, hermano, cada día a ser renovado para cada día unirnos a la voluntad del Señor? Hermano, es cuando nacemos de lo alto. El Señor quiere que nazcamos de lo alto. Por mucho que Nicodemo, hermano, el Señor le hubiera dado una buena enseñanza para que hubiera sido un hombre mejor, ¿verdad? Un hombre más perfecto. Hermano, él no podía ver el reino de los cielos. Él no podía entrar al reino de los cielos. Solamente, hermano, el que nace de lo alto, el que nace del agua y del Espíritu, ese puede ver el reino de los cielos. Ese puede entrar en el reino de los cielos porque, como le ocurrió a usted y a mí. Aleluya, hemos nacido de lo alto, hermanos, y nosotros hoy podemos ver el reino de los cielos, hemos podido entrar al reino de los cielos. Aleluya, hermano, gloria al Señor, hoy necesitamos nacer por la palabra, por eso nacer de nuevo, nacer de lo alto es el requisito, aleluya, para, hermano, ver el reino de los cielos y para poder entrar al reino de los cielos. Dice, no, hermano, no es un asunto de buen comportamiento. Aquí vemos que Juan se preocupa, hermano, para que nosotros salgamos de la superficialidad de la religión, ¿verdad? Juan allí nos mostraba de que, hermano, necesitamos salir de la superficialidad de la religión. Dice que de la superficialidad de la letra. Juan, ¿a dónde nos quiere introducir por medio, hermano, de esta palabra? Él quiere que profundicemos en la palabra. Aleluya. Solo, hermano, el que profundiza en la palabra puede ver, hermano, lo que hoy el Señor está haciendo. Puede ver, hermano, y darle realidad a lo que el Señor hoy está hablando. Entonces, Juan, hermano, nos quiere sacar de esa superficialidad. De la superficialidad de la religión. Dice, mostrando que tenemos que salir de la superficialidad de la letra, ¿verdad? Dice allí,
y de la superficialidad de la religión. Necesitamos de la realidad de la vida. Aleluya, hermanos, necesitamos de la realidad de la vida. Hermanos, si nosotros disfrutamos la palabra, disfrutamos de esta agua de vida, aleluya, que nos edifica. Hermanos, esto que va a producir, esto va a producir que vivamos en la realidad de la vida. Hermanos, y eso es lo que hoy está haciendo el Señor en nosotros. Aleluya, por medio de su palabra nos está edificando para que nosotros salgamos de todo conocimiento, de la letra, de toda religión vana, y nosotros vivamos bajo la realidad de la vida, gobernados, hermanos, por la vida del Señor. Dice allí, hermanos, dice, como un hombre, no seamos, hermanos, superficiales. Para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios se necesita la vida de Dios y se necesita nacer de lo alto, nacer de Dios y nacer de nuevo. Aleluya, eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos, para poder ver el reino de Dios, para poder entrar al reino de Dios. Y vamos a Juan 3, 7, 8. Dice, no te maravilles de que te dije, hoy es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces allí nos hace una advertencia a nosotros. Ya nosotros hemos nacido de lo alto, ya nosotros vimos el reino de Dios, ya nosotros entramos al reino de Dios, pero hoy nosotros necesitamos seguir al Espíritu. Por eso dice así que el viento no sabe, hermano, nosotros no sabemos de dónde nace el viento. Él nace de donde quiere, ni nadie sabe de dónde viene y hacia dónde va. Hermano, hoy nosotros como hijos de Dios hemos nacido de lo alto, pero nosotros necesitamos vivir en el Espíritu. Nosotros necesitamos, hermanos, seguir al Espíritu. Hermanos, esa es la advertencia que el Señor nos hace hoy, que nosotros necesitamos vivir por el Espíritu. Necesitamos seguir al Espíritu. Hermanos, no podemos quedarnos, hermanos, en solamente que nosotros nacimos de lo alto. Hoy nosotros necesitamos seguir al Espíritu. De pronto si vemos, hermanos, lo que el Señor está haciendo hoy, hoy, hermanos, en su iglesia, no podemos, hermanos, extrañarnos, ¿verdad? Estos cambios que el Señor está haciendo hoy en la iglesia, la inmersión en la palabra, hoy los protagonistas, los adolescentes, los jóvenes, uno que sigue al Espíritu no se opone a esto, hermano. Uno que, hermano, que no se quedó solamente en el nacimiento de lo alto, sino que sigue al Espíritu, aleluya, que vive en el Espíritu, hermano, va a ser uno con esto. Eso es lo que el Señor nos advierte allí, que necesitamos, hermanos, de hoy, hermanos, seguir al Espíritu, vivir por el Espíritu para poder entrar en todo lo nuevo que el Señor hoy nos está dando en la vida de la iglesia. Y dice el versículo 9, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Decía el Señor allí, dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El Señor le decía a Nicodemo allí, tú que eres un maestro, tú que sabes todo en la vida, tú que eres maduro, tienes experiencia, ¿no entiendes esto, Nicodemo? Le decía el Señor allí, dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Entonces, hermanos, si usted se queda en lo alto, si usted se queda nada más con el nacimiento de lo alto, ¿verdad? Hermano, usted se va a quedar en sus conceptos, se va a quedar en sus opiniones, usted se va a quedar en lo terrenal, ¿verdad? Jesús, ¿por qué, hermano, no le creíamos, el hombre no le crea el testimonio a Jesús? Porque el hombre vive terrenalmente, porque el hombre se quedó en la esfera terrenal. Solamente uno, hermano, que está en lo alto, hermano, va a creer a la palabra profética, va a creer a lo que hoy está hablando el profeta. Solamente uno, hermano, que está allá en lo alto, va a creer en esto que el Señor hoy nos está dando. No nos quedamos en la esfera terrenal, por eso ellos no creían, hermano, en el testimonio de Jesús. Entonces, ¿qué hoy narra el Señor a través de la palabra profética? Lo que ve en los cielos, ¿verdad? Por eso nosotros, el Señor nos dice allí, hermano, de que hay una puerta abierta en los cielos. Y hay una voz que nos invita, ven, sube acá. ¿Cómo nosotros vamos a entender la palabra profética? ¿Cómo vamos a hacer una con ella cuando nosotros estamos en los cielos? ¿Cierto? Allí vamos a creer en el testimonio, en lo que el Señor hoy está hablando a través de la palabra profética. Oh, Señor Jesús. Y dice el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, hermano, ¿cómo creeréis si yo vivo en lo terrenal? ¿Cómo voy a creer, hermano, en la dimensión celestial, en lo que hoy el Señor me habla, hermano, en la esfera de los cielos? Hoy nosotros, hermano, necesitamos estar allá arriba, estar en lo alto, hermanos, pero siguiendo al Espíritu, aleluya, viviendo y andando en el Espíritu, allí vamos a comprender las cosas que son celestiales, lo que el Señor hoy está hablando, hermano, a través del profeta, lo vamos a entender, no va a ser difícil para nosotros,
Aleluya, porque nosotros estamos siguiendo al Espíritu y porque nosotros estamos viviendo por el Espíritu. Allí vamos a entender todas las cosas que son celestiales. No, no nos vamos a quedar en la esfera terrenal. Dice el 12, si hoy he dicho cosas terrenales, y no dice el 13, perdón, dice nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En ese entonces solamente Jesús había venido aquí a la tierra. Pero aleluya, porque Él vino, murió, resucitó. Y hermanos, se hizo la escalera. Hoy, hermanos, nosotros podemos ir a los cielos. Hoy nosotros podemos subir a los cielos porque hay una puerta abierta en los cielos. Aleluya, gloria al Señor. Y nos llama, sube acá. Nosotros solamente tenemos que estar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, y nosotros vamos a subir a los cielos y vamos a entender todo lo que el Señor hoy está dando a su iglesia. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que Dios el hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces allí, hermanos, ese es el versículo de esta semana, ¿verdad? Ese es el versículo de esta semana. Entonces Nicodemo, hermanos, él fue al Señor de pronto a buscar una buena enseñanza que lo llevara a ser un hombre mejor, ¿cierto? En su patrón moral, ético, hermanos, lo llevara a ser un hombre mejor. Pero no, hermanos, ¿qué es lo que el Señor quiere? El Señor, hermanos, solamente nos habla de que necesitamos nacer de lo alto. Hermanos, necesitamos nacer del agua, del Espíritu. Esto nos va a llevar, hermanos, a seguir el Espíritu, a vivir por el Espíritu. Aleluya. Y allí nosotros, hermanos, hacemos la voluntad del Señor. Entonces Nicodemo fue con esta intención delante del Señor a buscar una mejor enseñanza en Jesús que lo llevara a ser un hombre mejor. Y el Señor, hermanos, no le dio eso. El Señor le dijo, tienes que nacer de lo alto. Aleluya. Y tienes que seguir el Espíritu, entrar en él, ver el reino, entrar en él y seguir el Espíritu y andar por el Espíritu. Y el Señor nos decía allí, hermanos, en Mateo 6, 9, 10. Aleluya, por Mateo 6, 9, 10. Dice de que, vamos a leerlo, dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí vemos dos aspectos, ¿verdad? Santificar el nombre del Señor. El Señor quiere que hoy nosotros como sus hijos, como sus siervos, santifiquemos su nombre, pero también que hagamos su voluntad. El Señor decía allí de que cuando Satanás, hermanos, se rebeló contra Dios, ¿cierto? Y provocó la caída del hombre, dice, hermano, de que allí el gobierno del enemigo, hermano, comenzó a operar en esta tierra. Hoy el mundo ya está bajo el maligno, con sus principados, potestades, ¿verdad? Él hoy gobierna, hermano, hoy gobierna la tierra, ¿cierto? Entonces, decía el Señor allí de que, ¿qué es lo que el Señor quiere? El Señor quiere que su voluntad sea hecha aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. Dice que, hermanos, aquí en la tierra el Señor no tiene ningún problema de que se haga su voluntad. Allí se hace su voluntad. Dice que allí no se levanta ninguna murmuración contra Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, en los cielos se hace la voluntad de Dios. ¿Cierto? Allá no se levanta ninguna murmuración contra Dios en los cielos, porque allí, hermanos, se hace su voluntad. Pero aquí terrenalmente, hermanos, no se hace la voluntad del Señor. Aquí terrenalmente, hermanos, no se hace la voluntad de Dios. Aquí hay resistencia a la autoridad de Dios. Aquí hay resistencia a hacer la voluntad del Señor. Y el Señor nos decía allí que después que el hombre cayó, hermanos, el hombre quedó con don, dice que el hombre pues quedó con la naturaleza caída, pero el Señor vino, nos redimió, nos hizo nacer de lo alto. Y hoy, hermano, en este cuerpo hay dos naturalezas. La naturaleza caída, ¿verdad? Y la naturaleza, hermano, celestial. Entonces, ¿cuál hoy necesitamos obedecer nosotros? Necesitamos obedecer la naturaleza celestial. Hoy, hermano, necesitamos hacer la voluntad de Dios. Hoy nosotros necesitamos trabajar para Dios. Por eso el Señor nos decía allí de que en la esfera, hermano, vegetal, en el reino vegetal, dice que ahí hay un dominio, ¿verdad? Del reino vegetal, porque ahí está la vida vegetal. Dice allí que en el reino animal, allí está, hermano, un dominio, ¿verdad? Dice de los animales, porque ahí está la vida animal. En el reino, hermano, de los cielos, en el reino de Dios, hoy, hermano, nosotros tenemos la vida de Dios. Hoy tenemos la vida celestial de Dios dentro de nosotros. Y el Señor quiere hacer ese gobierno en medio de nosotros, hermanos. Hermano, y sí lo está haciendo. Hoy Dios lo está haciendo. Él está trayendo esa esfera, hermano, aquí a la tierra. Lo está haciendo por medio de la iglesia. Aleluya, porque hoy, hermano, con este ritmo de los cielos que el Señor ha traído a la iglesia,
hoy, hermanos, se está dando ese dominio del Señor aquí en la tierra. Los adolescentes, aleluya, la intrepidez, la osadía. El Señor narraba allí de que salía un grupo de danza, de baile, de unos adolescentes. Unos adolescentes salían de una casa adolescente de inaugurarla. Y los capitanes les dio de pronto de ir a hablar con el instructor. Pero los adolescentes fueron osados. Y ellos fueron, aleluya, gloria al Señor. Y los llevaron a hacer inmersión. Los llevaron, hermano, allí a ese disfrute. Y el instructor dijo, yo quiero que semanalmente vengan porque estos adolescentes son difíciles. Ellos son, cierto, como todos los adolescentes. Y decía allí de que ellos comenzaron a reunirse una vez con ese grupo de danza adolescente que salían de allí. Entonces, hoy el Señor está haciendo esa esfera aquí en la tierra. Hoy la está haciendo por medio de los adolescentes, por medio de los jóvenes, de los niños, por medio de cada uno de nosotros, hermano. Esa esfera, hermano, ese gobierno el Señor se está estableciendo hoy. Hoy estamos viviendo un momento inédito en la iglesia. Aleluya, hermano, gloria al Señor, que el Señor cada día nos lleve a establecer esa esfera del reino aquí en la tierra. El Señor lo está haciendo. Dice el Señor allí de que santifiquemos su nombre. Hoy somos eso, que santificamos el nombre del Señor. Hoy somos eso, hermano, de que nos unimos a la voluntad de Dios porque estamos haciendo esa esfera aquí terrenalmente, hermano, para que el gobierno del Señor se establezca en esta tierra. Damos paso a que nuestro hermano Antonio Salvini, él sigue con el encargo. Aleluya. Aleluya. Así como el Señor nos hablaba, amados hermanos, hemos nacido de lo alto, hemos nacido de nuevo, tenemos la vida de Dios, porque para hacer la voluntad de Dios es necesario nacer de nuevo. Usted y yo ya nacimos de nuevo, amén. Tenemos una nueva vida. Esa nueva vida, la vida divina, en la medida que usted y yo vivimos por esa vida, podemos hacer la voluntad de Dios. Todo esto es importante saber, hermanos, porque ya nacimos de nuevo. Ya no podemos vivir por la vida del viejo hombre, por esta vida caída, porque esta vida caída va en contra, esta vida del hombre caído va en contra de la voluntad de Dios. Usted y yo fuimos llamados a ser parte de este ejército, a ser aquellos hermanos que son celosos por la casa de Dios, es decir, por la edificación de la iglesia. Y es por la nueva vida que usted y yo podemos atender estos requerimientos de parte de Dios. No es por nuestra fuerza, no es por este hombre caído que tiene a veces buenas intenciones, pero para Dios es inútil. Por eso la necesidad de que usted y yo, hermano, vivamos por esa vida. Amén. El Señor nos hace nos animaba diciendo, tras recibir esta nueva vida, deje la forma antigua de vivir. No viva más por la carne, sino viva por el Espíritu. Esta vida lleva al hombre a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. El Señor nos mostraba un sentimiento de parte de nuestro hermano Pedro, donde decía que su experiencia cuando era joven era que él notaba que el hombre se volvía más complicado. Y todo se debía a que no solamente tenemos la vida que heredamos de nuestros padres, la vida carnal, sino también la vida divina. Entonces estas dos vidas comienzan a luchar. Usted y yo lo hemos experimentado. Una quiere, y todas estas dos vidas están en nuestro cuerpo. Llevándonos, hermanos, ellas van a querer prevalecer. Pero hay una vida que hace la voluntad de Dios. Y hay una vida que no. Entonces, es allí donde nos volvemos complicados, es complejo la situación, porque hay esa lucha interior. Solo nosotros como seres humanos podemos tener esta experiencia, pero aquí debemos decidirnos. Usted y yo, hermano, nacimos de lo alto, recibimos este don superior, hermano, para atender la voluntad de Dios. Y necesitamos, hermanos, decidirnos todos los días, hermanos, a vivir por esta vida. Amén. Por la vida de Dios, la vida de lo alto, la vida que puede llevarnos a hacer y a cumplir la voluntad de Dios. Señor nos mostraba en cuanto a esa parte cuán complejo es, pero, hermanos, debemos decidirnos. Ya el Señor nos dio todo, nos ha mostrado cómo vivir por esa vida. Amén. La palabra, hermano,
es la que nos lleva, la palabra es la que nos lleva a vivir por esa vida. Por eso no podemos estar lejos de la palabra. Si el Señor nos ha mostrado la necesidad de hacer inmersión diariamente, hermano, por la palabra, esta palabra, hermano, que es el Espíritu también, hermano, nos lleva a atender la voluntad, nos lleva a vivir por esa vida. Amén. El apóstol Pablo nos mostraba esto en Romanos 7:24. Ahí él decía, miserable de mí, por todo lo que hablaba allí, que él, el bien que quería hacer, claro, en el hombre caído, no lo podía lograr. Pero también nos dio esperanza y nos mostró, hermano, que por esta nueva vida usted y yo podemos vencer, hermano, esta ley del pecado y la muerte, que nos lleva a hacer las cosas, que mejor dicho, nos lleva a hacer lo que no es conforme a la voluntad de Dios. Y no hacemos lo que es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hoy necesitamos vivir por esa vida. Vamos a Romanos 11:24. El 25, ahí está la esperanza de nosotros, nuestra salvación. Decía, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias al Señor, hermanos, porque hoy tenemos esta vida divina. Nacimos de lo alto, pero necesitamos determinarnos. Porque, hermano, en este hombre caído, quien gobierna es la ley del pecado y la muerte. Y esto nos lleva a estar esclavizados a la ley del pecado y la muerte, a pecar. Entonces, por más que en mi fuerza, hermano, yo no quiera pecar, este hombre caído está esclavizado. Está esclavizado. Por eso la palabra nos presenta, hermano, una vida superior. No solamente nacimos de lo alto, sino también con ella, hermano, vino la ley del Espíritu de vida. Aleluya. Amén. La ley, hermano, que me lleva a vencer, a liberarme de esta ley del pecado y la muerte. Y el Señor nos ejemplificaba con respecto a la ley física. La ley de la gravedad. Por más que usted y yo, por más que yo, nosotros queramos que cualquier objeto se quede arriba, no va a poder, porque esta ley de la gravedad, todo lo que sube tiende a bajar. Entonces, por más que yo le haga así a este libro que se quede ahí arriba y diga, suba, no va a subir, porque la ley ya se debe cumplir y está determinada a que todo objeto que sube tiene que bajar. Entonces, por más que yo intente no pecar en mi fuerza, en este hombre caído, voy a pecar. Voy a pecar porque está gobernada por esta ley. Está sujeta a esa ley. Pero aleluya. Aquí el Señor en el versículo 25 dice más, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a leer el 8:1, dice, y ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, aleluya. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, aleluya. Entonces, hermano, no hay otro camino. El camino es andar por esa vida. Hermano, en esa vida experimentamos la ley del Espíritu de vida, aleluya. ¿Qué nos lleva a ser libres de la ley del pecado y de la muerte? Entonces, no es por nuestra fuerza, hermano. No, necesitamos inclusive servir al Señor. El servicio al Señor debe ser por la ley de la vida. Amén. El Señor está mostrando, nos está llamando, sube acá. El Señor quiere mostrarnos cosas maravillosas, hermano, que usted y yo experimentemos. Y hemos visto, y hemos tenido experiencias, pero quiere que tengamos mayores experiencias. Amén. Pero esta experiencia, hermano, fuera de la caja, fuera de lo racional, fuera de lo lógico, lo experimentamos viviendo por esa vida. Amén. Siguiendo al Espíritu. Y de manera práctica, hermano, es todos los días usted y yo, todos los días, en el día también, necesitamos hacer inmersión en la palabra. La palabra, hermano, nos lleva a estar en el Espíritu. Aleluya. Y en el Espíritu atendemos la voluntad de Dios. En el Espíritu, hermano, prevalece la vida y no el pecado. Oh, Señor Jesús, en la medida que más permanezcamos, hermano, viviendo por esa vida,
menos pecado vamos a cometer. Entonces, qué garantía, hermano, qué bendición nosotros podemos experimentar, porque el Señor necesita, lo necesita usted, me necesita a mí, hermano, para completar la edificación. La edificación se logra cuando usted y yo estamos, hermano, viviendo por esa vida, no en nuestro esfuerzo natural. Amén. Entonces, siguiendo con el encargo, vamos a la conversación que tenía nuestro Señor Jesús con Nicodemo, mostrando la necesidad, hermano, de vivir por esa vida. Amén. La vida de lo alto. El versículo Juan 3, 8 dice, bueno, el 7, para conectar, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. Entonces, hermanos, aquí la palabra el viento, en griego es neuma, es la misma palabra usada para espíritu, con E mayúscula, y aquí nos muestra que el viento es en este versículo es el espíritu. El viento sopla, dice, el viento sopla de donde quiere. Entonces, el espíritu sopla de donde quiere. Y esta palabra y este verbo quiere, ¿sí? En griego es telo, que quiere decir que el viento tiene una voluntad, ¿sí? Tiene una resolución y una determinación. Entonces, el espíritu tiene una voluntad. Eso se podría traducir así. El espíritu sopla de donde quiere. Es decir, él tiene una voluntad. El espíritu ya tiene una determinación. El espíritu ya tiene una resolución. A nosotros nos compete seguir la voluntad del espíritu. Amén. Pero ¿cómo yo sigo? Cuando estoy viviendo por esa vida. Cuando estoy viviendo por la vida divina. Cuando estoy en el espíritu. De otra manera, el espíritu va en una dirección y yo puedo ir por otra. Porque solamente, hermanos, por la vida de lo alto, por la vida divina, es que podemos seguir la dirección del espíritu. Porque a veces el espíritu ha tomado una decisión, una determinación, hermano, y nosotros estamos por otra, porque no estamos viviendo por esa vida. Entonces hoy, hermano, el llamado de parte de Dios es que nosotros vivamos por esta vida de lo alto, vivamos por el Espíritu, para no quedar desalineado, para no estar en una dirección diferente. Y de manera práctica, hoy estamos viendo cómo el Espíritu se está moviendo. ¿Usted cree que esto no es, hermano, acción del Espíritu? Todo lo que hoy estamos experimentando con las herramientas, hermano, con el expolibro, con el comportaje dinámico, con la casa adolescente, con las mujeres conectadas. Hermano, esto es la manera práctica como el Espíritu se mueve. Pero yo puedo estar por otro camino. Claro, ¿cómo resisto a esto? Cuando no estoy viviendo por esta vida. Recordemos que aunque la vida divina esté en nosotros, es mi decisión si yo vivo por ella o no. Y el llamado de parte de Dios es que usted y yo vivamos por esta vida. Porque a través de todo lo que el Espíritu está haciendo, hermano, todo es con miras a la edificación de la iglesia. Y el Señor nos mostraba, cuando hablaba de que el Espíritu tiene una voluntad, nos refrescaba el encargo del celo por la casa de Dios. Y el Señor nos mostraba que usted y yo necesitamos tener ese mismo celo, esa misma determinación. Y nos hace una pregunta: ¿usted está decidido? ¿Aún está titubeando? ¿Está dudando? ¿Hay conflicto entre los intereses de su propia vida y los intereses de Dios? Necesitamos reconocer que sí, hermano, hay conflictos. Que en esta hora el Señor venga a quitar toda duda de nosotros. Que podamos determinarnos, hermano. Pero esta determinación, hermano, esta preocupación por la casa de Dios no se va a dar por nuestra fuerza. No se va a dar viviendo por medio de este hombre caído. Necesitamos vivir por la vida de lo alto, aleluya. Y esto lo encontramos en la palabra, amén. Entonces, la importancia de que usted y yo estemos cerca de la palabra para respirar lo mismo. El celo se despierta por la palabra, aleluya, amén. Entonces,
También nos recordaba que el Espíritu no sigue la lógica humana, por todo lo que el Señor nos mostró en este versículo. El viento sopla de donde quiere. Aleluya. Así como los cuatro seres vivientes, hermanos, ellos no andaban cada uno en una dirección diferente. Ellos seguían la dirección del Espíritu. Hoy, hermanos, la palabra nos invita a que usted y yo, hermanos, sigamos la dirección del Espíritu para experimentar, hermanos, todo lo que está sucediendo. Amén. Para que seamos más útiles en las manos del Señor. Mañana tenemos una oportunidad, hermanos, de seguir la dirección del Espíritu. Ya el Espíritu nos comunicó, hermanos, a través de nuestros hermanos, que necesitamos estar mañana. ¿Dónde? Necesitamos estar en la fábrica de vencedores, aleluya, donde el Señor, el Espíritu citó, tomó una determinación. Ahora, yo puedo vivir por esta vida caída y tal vez sacar todas las excusas. Y pueden haber, son excusas lícitas. Pero hermano, el Señor nos mostraba que la vida divina tiene prioridad. Hoy usted recibió esa vida que es de lo alto, una vida, hermano, es el mayor tesoro que usted y yo tenemos, es la mayor bendición que tenemos. Entonces vamos a darle prioridad a la decisión del Espíritu, aleluya. Entonces vamos, hermano, mañana a estar allá en el Parque Garupal, hermano, siendo uno con la resolución, con la determinación del Espíritu, amén. Oh, Señor Jesús, por eso no escuche esta palabra simplemente por oírla. Cuando estemos escuchando esta palabra, estemos orando, porque esto nos lleva a recibir esta palabra, hermano, con encargo, con decisión, para poder reaccionar, amén. Entonces, que el Señor, hermano, nos lleve a estar convencidos de esto. Vamos a leer también, para reforzar todo esto, Isaías 55, versículo 8, ya para terminar y darle espacio a nuestro hermano Jorge. Isaías 55, 8, del 8 al 11, 55 del 8 al 11, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. Señor Jesús, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir de la semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Entonces, que lo envíe. Hermano, entonces, no limitemos más a Dios. No limitemos a Dios con nuestros pensamientos. No lo limitemos, hermano, con nuestros caminos. El Espíritu hace lo que quiere. Ya tiene una determinación. Y la voluntad del Espíritu, el Señor nos confirmaba que es hacer lo que le agrada a la voluntad de Dios. Entonces, no, hermano, no hay pérdidas en esto. Si seguimos al Espíritu, hermano, agradamos a Dios. Aleluya. Si seguimos la resolución, la determinación del Espíritu, usted y yo agradamos la voluntad de Dios, aleluya. Porque hoy, hermano, el Señor está necesitando de su servicio, de mi servicio. Requiere, hermano, que con todos nuestros dones, talentos, usted lo ponga al servicio, hermano, porque el Señor nos necesita para hacer su voluntad. Y la voluntad es que todas las cosas, hermano, estén encabezadas en Cristo Jesús, aleluya. Y por eso, esto lo logramos viviendo por esta vida, siguiendo, hermano, la voluntad del Espíritu. Jesucristo es el Señor, hermano. Nacimos de lo alto, tenemos esta vida increada, esta vida que nos lleva a hacer la voluntad de Dios, pero es nuestra decisión. Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Jesús es el Señor. El encargo de Dios a través de este mensaje 14 del tema nacer del Espíritu es nacer de lo alto. Es una urgencia de parte de Dios para nosotros y necesitamos revisar cada palabra profética. Es importante revisarla como iglesia. No podemos ser pasivos. Señor, nos ayude.
Señor iniciaba hablando del celo y como terminaba nuestro hermano Antonio, realizar la voluntad de Dios. Sabemos que el Señor, a través de Juan capítulo 3, confirma eso, donde nos lleva a considerar y dice que el Espíritu no sigue la lógica humana. Es importante revisar eso, porque nuestra tendencia es servir a Dios con la lógica. La lógica, hermano, no entra, hay que ser claro, porque el Espíritu no se mueve de acuerdo a la lógica. Y muchas veces, por movernos en la lógica, no dejamos que el Espíritu nos guíe. Y es la urgencia que hoy, a través del apóstol Pedro, del profeta, a través de la palabra profética, quiere que nosotros revisemos, hermanos. Es importante. No es su lógica, no es su manera. Y el Señor nos aclara. Por eso ya finalizando este encargo, nos tocaba acerca de los cuatro seres vivientes mencionados en Ezequiel. Ellos no andan de acuerdo a la lógica. Ellos no andan de acuerdo a la lógica humana. No, hermano. Es importante eso para poder unirnos a lo que el Espíritu hoy está haciendo. Usted debe revisarse, yo debo revisarme cómo estoy, si estoy quieto, cómo está mi servicio, cómo está mi entrega, cómo está ese celo, hermano, por la casa de Dios. Si de pronto me encuentro en un estado quieto, el Señor está apuntando que los seres, los cuatro seres vivientes, donde se movía el otro también iba. Hoy necesitamos mirar dónde quiere llevarnos el Espíritu, qué quiere el Espíritu hoy con nosotros, hermano, para recibir la guía. Y en Ezequiel capítulo 1, versículo 20, voy a leerles, dice así: hacia donde el Espíritu les movía, mire, que anduviesen, andaban. Tremendo, ¿verdad? Vuelvo y reitero: a donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban. Repita conmigo, hermano, en esta noche, dígale: hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban. Tremendo, ¿verdad? Hacia donde les movía el Espíritu, que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Mira, es importante revisar esto, hermano. No es simplemente una buena lectura, no es, no, que yo conozco el mensaje, que de pronto ya yo he leído el versículo, ya yo me lo sé. No, hermano, el Señor lo que quiere ver es que revisemos, hermano. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu? ¿Me estoy uniendo al Espíritu hoy? ¿Qué, dónde quiere estar el Espíritu? ¿Dónde me quiere tener el Espíritu? Hermano, y eso lo va a llevar a usted y a mí a ser uno. Amén. Entonces, el Señor ampliaba esto y confirmaba que hacia donde el Espíritu se movía, revisaba la palabra movía, movía ahí, en Ezequiel 1:20 dice, esa palabra movía es la determinación del Espíritu. Él se determina, él tiene la autoridad, tiene toda la dirección, hermano, para ser conforme a lo que el Espíritu determina. Es una determinación del Espíritu, pero también es su deseo y su voluntad. Recuerden, usted tiene una voluntad, el Espíritu tiene otra. Él lo que quiere es que nuestra voluntad se una a la voluntad que Dios quiere a través de estos movimientos. Amén. Como compartían nuestros hermanos. Entonces, él tiene un deseo, su voluntad, y ampliaba a través de Ezequiel capítulo 1, versículo 26-27, dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Miren, ojo con la palabra trono. Ahí salen muchas cosas. Dice que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Hay que revisar quién es ese hombre que está sentado ahí, hermano, para que podamos ser guiados, ser direccionados. El 27. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Mire, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo.
vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Tremendo la claridad que hay entre el versículo 20, el 25 y 26. Habla, hermano, de que los cuatro seres vivientes y este que está sentado ahí está cooperando. Nosotros necesitamos revisar esos movimientos, hermano, para no ser distraídos, para no quedarnos, sino poder tener la misma dirección que el Espíritu hoy está dando. Me gustaba mucho lo que nuestro hermano Antonio reiteraba. Mañana el Espíritu hizo un movimiento. El día de mañana es una comunión global, 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 a nivel mundial, todos los continentes nos unimos con un solo corazón. Los cuatro seres vivientes con la autoridad del trono están ahí unidos. Ese que está sentado, ese hombre, ahí también se une, pero la iglesia también debe unirse. Usted desde ya debe estar ardiendo por eso que va a ocurrir mañana. No es usted revisar si eso es de hombre, si, hermano, hay que mirarlo, porque necesitamos andar como los cuatro seres vivientes. Ellos no andaban independientes, ellos no estaban haciendo, no, se unían, hermano. Había una unión, había una sola dirección. Yo necesito que esto arda también en mí y preocuparme, ¿cuál es? ¿Dónde me quiere ver el Señor? Señor, ¿dónde quieres que esté yo? Porque la voluntad mía, hermano, quiere estar en otras cosas. Ojo, y cosas buenas. Ojo, de pronto usted tiene mañana, pronto compromiso, y Dios lo sabe. Pero si usted está ardiendo, hermano, va a pelear. Va a tener ese celo por la casa, hermano, y usted se va a unir a estos cuatro seres vivientes que son la iglesia. Esos cuatro vivientes son la iglesia hoy, con la autoridad, con el trono, ahí siendo uno. Amén. Entonces sigo, dice, aquel que está sentado en el trono, dice, también forma parte, mire, de los cuatro seres vivientes. Él es quien está sentado en el trono y también está con nosotros. Hay que revisar eso. Está por un lado en el trono, pero también está con nosotros. Cada movimiento está ahí apoyándonos, está ahí siendo uno, nos mueve, nos direcciona, nos guía, trae frescura, trae renovación para unirnos a todo este encargo, hermano. ¿Por qué? Porque sueltos, independientes, hermano, no vamos a avanzar. Dios quiere, hermano, que revisemos esto. Y dice, y también está con nosotros. Luego nos trasladaba, mirando la urgencia, hermano, de esto del trono, nos llevaba a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Señor, quiere que estemos alerta, no quiere que estemos quietos, pasivos, que podamos revisar los movimientos, hermano. Y dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, aleluya. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube. Hermano, la urgencia que tiene Dios con usted, conmigo, con nuestros hijos, con la iglesia, con el sector, con lo que usted está cuidando, es que subamos. Yo necesito subir. ¿Por qué es importante subir, hermano? Como el Señor reiteraba, cuando nacemos de nuevo, nacemos de lo alto, no podemos estar viviendo, hermano, para esta tierra, para lo que vemos, para lo que palpamos. Dios quiere hoy que subamos. La urgencia, la preocupación que tiene Dios con usted y conmigo es que subamos. ¿Por qué es importante subir? Hermano, porque en Apocalipsis 4, 5, hermano, ya le voy a decir por qué hay urgencia de que subamos, mire. Y del trono salían relámpagos, hermano, mire. Y trueno, y voces. Hermano, relámpago, truenos y voces. Hermano, eso habla de que hay movimiento. Usted y yo no podemos estar pasivos. Que Dios nos ayude. Que, hermano, que esto arda en nuestro interior. Que revisemos nuestro vivir, el vivir de nuestros hijos. ¿Cómo andamos? Para poder unirnos, hermano. Es la urgencia. Yo estoy preocupado por mí. Le voy a abrir mi corazón. Yo estoy preocupado, Señor. Tú estás en movimiento. Yo necesito también unirme. Como esos cuatro seres vivientes que hoy habla de la iglesia. Señor, que estaban en movimiento. Señor Jesús, ayúdame, Señor. No me dejes en el estado que estoy. La urgencia que hay en ti, yo necesito tenerla. Mira la urgencia que había en David. Voy a leer rápidamente aquí, hermano, el Salmo. Mira la urgencia que había en David. Hermano, esa urgencia debe estar en usted y en mí, en el Salmo. Vamos a mirar rápidamente el Salmo
para que nos demos y consideremos, hermano. Dios mío, ahí hablaba y apuntaba el celo. Ese celo debe estar en usted y en mí. Yo no puedo estar aquí pasivo, hermano. Yo no puedo estar cómodo. Estamos viviendo tiempos cruciales, hermano, donde la iglesia está en movimiento, en todas partes en movimiento. Mire, hermano, ya hace un año, el año pasado se está hablando de la comunión en octubre de 2024 en Johannesburgo. Hermano, hay una urgencia. Hay 500 hermanos ya inscritos. Ya hay, se están escribiendo más. Los hermanos se están moviendo. Hermano, no podemos estar como vemos a nuestro alrededor. Hermano, hay ruido, hay movimiento, hay urgencia, hay un ardor. Y el Señor a través del Salmo 132, hermano, el Señor ahí hablaba, Salmo 132, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados, adormecimiento, hasta que haya, hermano, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Hermano, si esto no nos mueve, si esto no nos lleva, hermano, a determinarnos, ya está bueno de estar ahí quieto, de tener una actitud pasiva, de, no, hermano, yo necesito entrar en esta realidad. David tuvo este encargo, ardía en su corazón. Hermano, hasta que haya lugar, esa misma actitud está hoy, esa misma urgencia está hoy, eso debe arder en usted, en mí, en nuestra familia, esa preocupación por esa morada. Hermano, vuelvo y reitero, no podemos estar quietos, yo no puedo estar cómodo, yo necesito, Señor, por favor, que esos movimientos que hoy están en Apocalipsis 4:5, también puede estar conmigo, con mi familia, que tengamos un enfoque claro, que tengamos una visión clara, hermano, para no ser distraído. Vuelvo y reitero, la urgencia de Juan era sube, sube, Jorge sube, Señor me está ayudando, Jorge sube. Jorge necesita subir con su familia, porque así como estamos, hermano, con las cosas que vemos, hermano, no vamos a unirnos. Dios quiere hoy que avancemos. Amén, entonces seguimos. Entonces, el Señor nos mostraba, dice que a través de Mateo, el Señor ampliaba más la urgencia, mostrando la responsabilidad que hay, porque hay una responsabilidad, y esa responsabilidad le compete a usted. Voy a leer primero, sí, Mateo 28, gracias al Señor por el libro de Mateo 28, oh Señor Jesús. Dice así, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Hermano, esa urgencia hoy, esos truenos, relámpagos, es para que yo me mueva, para que yo me una a los seres vivientes, para que haya un ardor, un clamor, salir, id. Hoy hay muchas personas en las calles, usted y yo necesitamos unirnos a ellos, de pronto no lo vamos a hacer todo el día, pero usted y yo lo podemos hacer en la donde laboremos, los que están en la universidad, el tiempo que Dios tenemos es ahí es donde Dios nos quiere, hermano, que podamos unirnos a todo esto, hermano, que Dios les bendiga, que podamos reaccionar, despertar, primeramente yo, hermano, Dios conoce mi estado, mi condición, falta más, que yo pueda considerar esto, porque esta palabra es para mí, Dios me está hablando a mí, a mi familia, para que yo reaccione, me determine y salga de mi pasividad. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a otros minutos más para unos fuertes encargos, pasar la dirección, lo que el Señor está haciendo, y es importante que usted ahí preste más su corazón para estos anuncios. Amén. Jesús es el Señor. Amén, hermanos, continuando con esta palabra, una palabra muy elevada que el Señor nos está regalando en este tiempo. Necesitamos prestar atención a lo que el Señor nos está hablando, porque Él necesita de nosotros, hermanos, que podamos darle la prioridad a Él. Amén. Por eso, hermanos, para el día de mañana, casa de adolescentes, a las 8 de la mañana, vamos a enviar a nuestros jóvenes, hermanos, para que ellos estén sumergidos en la palabra, hermanos, donde vamos a hacer gritos de guerra, con portaje dinámico, hermanos.
Por eso el Señor espera a todos los jóvenes y adolescentes aquí en el local de reunión. Amén. Y para el día de mañana, hermano, el servicio de aseo le corresponde al sector B. Hermano, vamos a venir a hacer este servicio en amor, hermano. El Señor necesita hoy de nosotros la sencillez y la simplicidad, hermano. El Señor está probando nuestro corazón, hermano, para que cada día podamos ser guiados hacia el reino. Amén. Hermano, pero mañana hay una gran novedad, hermano. Fábrica Vencedores aquí en el Parque Carupal. Amén, hermano. Vamos a enviar a nuestros adolescentes, jóvenes, hermano, toda la iglesia para que estemos allí, hermano, cooperando con la obra del Señor. El Señor nos necesita a todos nosotros, hermano, aún especialmente a los niños, a los jóvenes, adolescentes, hermano. Envíelo. No se quede con ellos allí en la casa, hermano. Envíe a los jóvenes, Señor, al Parque de Carupal, hermano, a partir de las 4 de la tarde. Amén. Hermano, y la mesa del Señor, esta gran fiesta que se hace, hermano, todos los domingos, hermano, vamos a venir, hermano, con una actitud diferente. Que seamos esos Nemí, hermano, que se comprometen con la obra del Señor. Hermano, y vamos a traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestro voto, hermano, para aún seguir cooperando con la obra del Señor. Amén, hermano. Y este domingo, hermano, vamos a venir diferente, hermano. Es la oportunidad que el Señor nos está dando, hermano, para que nosotros podamos cumplir este deseo que tiene el Señor. Amén. Por eso vamos a terminar orando. Oh, Señor Jesús, Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias por esta gran oportunidad que nos regalaste, Señor, aún de poder disfrutar tu palabra, pero aún también, Señor, de practicarla. Señor, llévanos, Señor, a ser sencillos, a ser simples, Señor, a poder obedecer al hablar de tu palabra. Señor Jesús, gracias, Señor, por todo lo que se pudieron conectar. Aún sigue bendiciendo, Señor, aún los que escucharon esta palabra, Señor, genuinamente, Señor, que aún esta semilla pueda germinar en ellos. Señor, ayúdanos a ser unos contigo, Señor, a apresurar tu venida. Señor Jesús, gracias, Señor. Jesucristo es el Señor.